Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Las 4 y 4 minutos de la tarde, hoy sin duda alguna todos pendientes de esa sentencia que absuelve principalmente a los tres principales encausados en el caso Prestige. El gobierno se queda sin responsabilidad por esa marea negra que recordamos todos hace 11 años y que ocasionó más de 2.000 millones de pérdidas en materia medioambiental. Un tema que abordaremos hoy en nuestra tertulia, pero también hablaremos de salud, concretamente de la fibromialgia. El mal del dolor. Estos son nuestros temas. Se lo contamos en nuestro sumario. Le llaman el dolor del silencio o la paliza invisible. La fibromialgia es un trastorno que causa dolores musculares y fatiga. La padecen 26.000 navarros. 4 de cada 5 tienen que dejar el trabajo. Esta tarde conocemos la situación de quienes sufren el mal del dolor. Ya está expuesta en Castejón la conocida Gorda de Navidad, la mayor cesta que se sortea en el norte del país. Su valor es de 150.000 euros y solo verla es ya todo un espectáculo. Jesús Berisa, responsable de la iniciativa, nos invita a participar en esta lluvia de regalos. Y no se pierdan hoy la sección Proyectarte. Varios arquitectos navarros describen sus mejores obras y nos invitan a reflexionar sobre la arquitectura del presente. En unos minutos, comenzamos.